No hablo más, país. Pero venga. Mándalo. Ay, ay, ay. Y aquí tenemos a Andreína Bravo, mi querida Andreína. Andreína, hablando de Miguel Melfi en Colombia, la gente sorprendida. Pregúntame de mi música, porque siempre de mis cosas personales. Así fue la inesperada reacción de Andreína Bravo luego de su llegada de Colombia, donde abiertamente habló sobre su ex Miguel Melfi, lo que vivió con él. 2 años después y con toda la amabilidad para con la televisión colombiana. ¿Por qué tú en Colombia sí hablas de esos temas y aquí te molesta que te pregunten de esos temas? ¿Por qué te invitaron aquí? Para entrevistar a la gente, los famosos. Pero no, para entrevistar. ¿Entrevistar? ¿En todo caso te molesta, Andreína, que la prensa ecuatoriana te pregunte esos temas? ¿Cómo? A la gente lo que le interesa es que el talento ecuatoriano salga adelante. Pero en la televisión colombiana sí hablas, Andreína. Mi relación al inicio parecía como color de rosa, porque obviamente en el programa uno está viviendo una realidad que no es la real. Televisión colombiana, ay, no, pero... En la televisión colombiana sí hablas abiertamente y cuando nosotros te preguntamos, ¿te molesta? ¿Estás molesta, Andreína, que te cuestionen? Porque pareciera que... Tranquila. Y también decir a la gente que no conoce mi proceso, que la verdad me tiene sin cuidado, que aprendí a ignorarlos como la persona que tengo al lado. ¿La persona que tengo al lado? Dios mío, pero qué feo que nos trata Andreína. Ahora habla abiertamente de Miguel Melfi. ¿Qué pasó por eso? No puedo pasar. Muchas gracias. No quiere hablar para los medios ecuatorianos, pero para los colombianos sí habla. Es que ¿sabes por qué? Porque es que ellos son respetuosos. Muchos dicen que estás utilizando esto también para estrategia, para publicitarte en Colombia, que no estaría mala. No estaría mal, eres una artista. Corazón. Y tenemos a otra chica que funge de manager también impidiendo nuestro trabajo. Andreína, en el escándalo, como siempre, en el ojo del huracán. ¿Pero por qué no hablar, Andreína, para la prensa ecuatoriana? ¿Qué te molesta, Andreína? ¿Qué te molesta, Andreína, si en Colombia hablaste abiertamente sobre el tema de Miguel Melfi? ¿Por qué no hablas a... Porque es Colombia, pues. Ay, o sea, ¿menosprecias al Ecuador? No, claro que no. ¿Qué estás diciendo de Colombia? Mire, parte del equipo de Andreína dice no, porque es Colombia. Es increíble que hables así de los medios ecuatorianos y es parte del staff de los medios ecuatorianos, Dios mío. Realmente sorprendidos con una de las personas que pertenece al grupo del staff de Andreína cuando nosotros le preguntamos por qué en Colombia sí habla y dice por qué es Colombia, de cierta manera menospreciando a la prensa ecuatoriana. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, ese es el equipo que rodea a Andreína Bravo.